Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vlog de Bajo el Microscopio. Pues bueno, hoy en este vídeo vais a acompañar con un muestreo de anémona, porque esto que tengo aquí detrás de mí es un banco de anémona, de ortiguilla de mar. Entonces hoy toca muestrearla para ver cómo va evolucionando el banco, si el banco va más, hay más individuos, si hay menos. Entonces hoy es lo que vamos a hacer, así que acompañadme. Vale, pues el tipo de muestreo que vamos a realizar es un muestreo de transectos. Entonces hay marcados aleatoriamente unos puntos GPS, aquí sería el primero. Entonces desde este punto vamos a lanzar un transecto en línea recta dirección al mar y cada 5 metros más o menos voy tirando esta calicata en un punto aleatorio. Entonces vamos a apuntar todos los individuos que queden dentro de la calicata de forma aleatoria y eso nos va a dar una estimación de la cantidad de anémona que hay en este banco. Vale, ahora vamos a ir viendo cómo voy haciendo. Bueno, entonces como os dije, aquí por GPS está marcado este punto que es donde inicia el transecto. Entonces tiramos la calicata y tenemos 0 anémonas. Entonces hacemos recuento 0 y también hago un registro de la presencia o ausencia de este alga, que es una exótica invasora, que es un sargassum, y de la cual os haré más adelante también un blog explicativo de ella. Entonces ahora, cada 5 metros, sigo lanzando la calicata. Y también recuento 0 y así hasta llegar a la línea de mar, y así luego de forma paralela unos 10 o 15 transectos tendremos en este banco. Tenemos los primeros individuos que tenemos dentro de la calicata. En este caso serían, pues tenemos 1, 2, 3, serían 3 anémonas tendríamos aquí. Y luego también hay puntos que escojo yo de forma aleatoria en los que veo que hay una cierta cantidad elevada de individuos, en los que los extraigo y me los llevo en una bolsa de plástico para el laboratorio para pesarlos, y así mediante esa pesada nos va a dar una estimación de los individuos de tamaño que hay en el banco. Vale, este sería la anémona que estamos muestreando. Es de la familia de las medusas, todos esos tentáculos tienen unas células urticantes, por eso llevo guantes, que si no los llevara pues me harían una pequeña urticaria. Vale, luego en el laboratorio vamos a ver sus diferentes partes bajo el microscopio. Muestra como llevará al laboratorio, así que para que se mantengan bien hidratadas, eso es, la anémona es casi el 90% de su peso es agua, entonces para que me aguanten bien las lleno con agua y me las llevo para el laboratorio. Bueno, pues ya finalizo el muestreo, me llevo la mochila como veis totalmente cargada de anémona, así que nada, voy para el laboratorio, mostraros las diferentes partes de la anémona y su anatomía. Nos vemos ahora. Aquí tengo a este individuo en esta pequeña placa Petri. Todo esto que os señalo es el cuerpo de la anémona. Si le doy la vuelta, observamos la ventosa con la cual se fija las superficies en donde habita, pues a diferencia de las medusas, las anémonas son sésiles y no nadan. Esto que os señalo ahora es la boca de la anémona,
por donde asoma algún paquete intestinal y las gónadas de la misma. Si nos fijamos en los tentáculos, vemos que tiene un color verdoso y violeta en las puntas. Eso se debe a la presencia de unas algas simbiontes llamadas zooxantelas. Voy a coger una muestra de un tentáculo para observarlo bajo el microscopio. Podemos ver en el interior del tentáculo todos esos pequeños puntos que hay presentes, los cuales son las zooxantelas. En esta relación simbiótica, las zooxantelas reciben protección de la anémona frente a depredadores, mientras que la anémona recibe de las microalgas compuestos orgánicos como carbohidratos y aminoácidos, los cuales producen durante la fotosíntesis y la anémona utiliza como alimento. En los tentáculos, las anémonas tienen presentes unas células urticantes llamadas nidoblastos. Estas células tienen en su interior un filamento urticante, el cual se activa y sale disparado cuando algo extraño toca ese pelo que estamos observando, situado en la superficie del tentáculo. Ahora hago un pequeño corte en el cuerpo de la anémona para coger los paquetes intestinales y observarlos bajo el microscopio. Estos producen una gran cantidad de enzimas digestivas, los cuales cuando la anémona atrapa una presa y la ingiere, empiezan a digerirla para obtener todos los nutrientes necesarios. Para finalizar el vídeo quería mostraros los resultados del muestreo, los cuales obtuve con un programa estadístico del ordenador donde fui introduciendo los diferentes datos que obtuve allí en el campo. Vale, entonces aquí observáis. El banco que mostré, que fue aquí en Ribadeo, en Xuncos, tiene 26.000 metros cuadrados de superficie. Entonces nos obtuvimos 1.100 kilos de anémona comercial. Vale, la talla comercial de la anémona es de 15 gramos. Entonces en este banco hay 1.100 que es comercial y no comercial tenemos 2.900 kilos de anémona. En total hay en el banco que mostré 4.045 kilos de anémona. Vale, así que nada, esto fue uno de mis días de trabajo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!